Ah, y unas pilas chicas. Bueno. Está toda cortada la boca del túnel y los manifestantes siguen reclamando a pesar de la lluvia y de la policía que viene acercando lugares desde las últimas horas de la tarde. Vamos a acercarnos y tratar de averiguar qué es lo que están pidiendo. Thank you.
No, se cortaba, no te escuchaba nada. Escuchame una cosa, mami. Bien, 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 llegué bien, te quería decir eso. Estoy acá trabajando. En un pueblo, bien, sí. Bien, bien, muy lindo. Escuchame una cosa, mami, llamaba para saludarlos por el aniversario. Bueno, gracias, mándales a todos. Dale, bueno, les mando un beso muy grande a ustedes. No te escucho. Bueno, bueno, bueno. Yo en unos días te vuelvo a llamar. Que yo te llamo. No, no, no. No, no, no. Deja que yo te llamo en unos días. Te mando un beso grande. Chao, ma. Otro. Nada. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Por favor. Enseguida me bajo. Termínalo, yo no la voy a comer. ¿Quiero? No, no. Tengo, compré un paquete. Muchísimas gracias. No, no, anda, lo robaron. Rompieron el vidrio, robaron todo el equipo estéreo y la goma de auxilio, se llevaron el encendedor. Igual sí. Se está bien aquí dentro. Hace calor. Puedo apagarla. A la calefacción te la apago. No, 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 no. No, está muy bien así. ¿Te lastimaste? Tendrías que ir a que te lo vea alguien, eso, a una... A una farmacia o algo. Acá tenés un termo con agua caliente. Y ahí hay un jabón. Agarrá, desinfectate.
sentís bien? Sí. No sé. Debe haber sido tanta calefacción y que tengo pocas horas de sueño. Sí, claro, te quedaste dormido. Me ha despertado su móvil. A lo mejor le han dejado un mensaje. Gracias. Bueno, que ya es hora de que me marche. Sí. Muchísimas gracias por su ayuda. ¿Qué? Nada, la musiquilla esa. No, si no me molestás para nada, al contrario. Vos te molestas si yo entro al auto porque se te ve muy, muy bien instalado ahí. Simplemente quería darle las gracias. Ya me las diste dos veces ahora, las gracias. ¡Ya está! Vamos a ver, he ido a un restaurante, me ha sobrado comida y pensé que podía tener hambre. ¿Y quién te dijo a vos que yo tengo hambre? ¿De dónde sacaste? ¿Eh? Me había parecido. Buenas noches. Disculpame, me la estoy agarrando con vos, ¿sí? ¿De dónde saliste? Pañuelo de seda, cigarrillos importados, bandejita con langostinos, ¿acento qué es? ¿Español? Soy español. ¿Te ves español? Me llamo Roberto. Alma. Alma. Por su móvil en el coche. Ajá. Que lo he visto. ¿Cree que será posible coger un taxi por aquí, por algún sitio? Y la verdad que no. ¿Y qué tal Buenos Aires? Es que he venido hace 4 días. Bonito. ¿Ya habías estado? Yo es que he nacido aquí. Ah. Pero soy español. O sea que tenés familia acá. No, mi familia está en
en Madrid. He venido por unos asuntos de un familiar, pero mi familia está en Madrid, no he podido venir porque mi mujer tiene trabajo allí y está el colegio. Y la, en el colegio de la niña, ya sabes cómo es eso, ¿no? ¿Desde aquí, de Buenos Aires? Yo soy de acá. Y puedes tutearme. ¿Y a qué te dedicas? Escribo. ¿Qué escribe? ¿Libros? Escribo recetas para adelgazar, 10 consejos para ser feliz, qué mantel poner en tu mesa navideña. Escribo una revista femenina, escribo de todo un poco. En realidad escribo lo que me toca. Por lo menos tienes la receta de cómo ser feliz. ¿No tenés otro abrigo? Está empapada la camisa. Sí, pero igual aquí sí está muy bien, ¿eh? A ver, espera. A ver, ¿dónde puse esto? Era una caja mediana, marrón. ¿Esta será? No, no, era como de naranjas. Acá está, la de manzana. Está casi nuevo, se lo traje a mi marido de Perú, pero nunca lo usó. Lo uso yo de entre casas, bien abrigado. Muchísimas gracias. ¿Otra vez? No, quédatelo, a mí no me hace falta. ¿Piensas que a mí sí me hará falta? Aunque sea hasta que llegues al hotel, después puedes hacer lo que quieras. ¿Lo quieres tú? No, 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 tengo los míos. Además no fumo, hoy fumé, pero no fumo, quiero dejar. No me vas a decir qué te pasó. No. Pero lo siento muchísimo si te causó perturbación de algún tipo. No, no me causaste ningún tipo de nada. De cualquier manera, te debo una. ¿De acuerdo? Thank you.
Buenos días. Buen día. Un té con leche. Perdón, un café con leche. ¿Media luna? ¿Tostadas? Bueno, no, media luna. ¿Te convienen tres? No, pero quiero una. Vale lo mismo, vienen tres. Está bien, pero yo quiero una. Bueno. Pero no estabas. Es que Nina quería hablarte. ¿Y viste el mensaje? Sí que lo he recibido. Que no, Nina, aquí están echando otra cosa. Nina, por favor, para allá. Pues no sé, pues una película vieja. A ver, Laura, que mi vuelo llega a las 9 de la mañana. No podemos cambiar la cita para otro día. No, porque el médico se iba de vacaciones y haya que esperar otro mes. Nina, ¿puedes parar ya? Sí, siempre se las arregla para salvarla. Nina, corta el teléfono y cómete las patatas de una buena vez, que estoy hablando con... A ver, Nina. Está malísima conmigo. Escúchame. Primero te comes las patatas y después terminas de ver la televisión, ¿de acuerdo? Mi madre, ¿qué dice? Que desde que te fuiste a Buenos Aires que no quería hablar de nada. Robert, que si te acuerdas y tienes tiempo, cómprale algo a la niña, ¿eh? Vale, no, sí, ya lo había previsto. ¿Tú quieres algo? No, algo para Nina y ya está. Ven, mamá, ven. Vale. ¿Qué pasa, Nina? Bueno, pues me recoges en el aeropuerto, entonces. Sí, en tres días nos vemos, ¿eh? Te voy con barajas. ¿Roberto? Señor Doborra. Hola. Vine en cuanto me avisaron que usted había llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo llegó? ¿Bien? Pues... Bien, muchas gracias. Estaba buscándole las cosas. Las pusimos aquí para que no se perdieran. Usted fíjese, es todo lo que tenía encima cuando lo trajeron. Y también están las llaves del departamento. ¿Cómo es esto del departamento? Bueno, hay que vaciarlo. Debería quedar libre en un par de días. ¿Y los médicos qué dicen? Que ya no pueden hacer nada. ¿Ustedes eran amigos?
Son amigos. No, amigos no. Somos conocidos nomás. ¿Y él le pidió que me buscara? No, él es tan reservado. No, él no me pidió nada. Gracias.
puerta de la casa de Alma y Andrés, nos puedes dejar tu mensaje después de cenar. Muchas gracias. Hola, buen día. Estoy buscando un huésped español, Roberto. ¿Apellido? No lo sé. Mire, sin el apellido va a ser imposible. Pero ese es un huésped español que está hace días acá, de barba, alto. Bueno, a ver, déjenme ver qué puedo hacer. Lo está esperando, ¿no? ¿Qué es? Mire, con los datos que usted me da, me aparecen muchos pasajeros. Así que si es tan amable de tomar asiento, yo le voy a avisar en cuanto sepa algo. Bueno. Gracias. Nada. ¿Sabe qué? No es tan importante. Si llego a ubicar quién es, ¿le puedo dejar un mensaje? Bueno, está bien. Tiene. Gracias. ¿Puede ser que le hayan dejado este mensaje? Puede ser, sí. ¿Se puede usar este teléfono? Sí, sí, claro. ¿Hola? Hola, ¿sí, Alma? ¿Sí? Soy Roberto. Ah, Roberto. Ah, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien, tú? Bien, empapada. Ya. ¿Has estado por aquí? Sí, sí, ¿te dejaron mi mensaje? Sí, por eso te llamo. Ah, sí, no, porque pasé por ahí cerca y se me ocurrió pasar. Perdón que no te llamé ni que avisé. No, si no lo digo por eso, es que es una pena que no haya estado. Ah. Bueno, en otra ocasión será, entonces. Ah. Me ha sorprendido que vinieras. Sí, obvio, ya nos veremos. Sí. Nos cruzaremos en algún momento. Pero ¿estás muy lejos de aquí? No estoy lejos, estoy bastante cerca. Estoy cerca. No, lo digo porque, bueno, a mí me queda muy poco por hacer y puedes venir o... ¿Puedo ir yo? Acá nomás. Acá. Hola. Hola. Pues, hola. Nos vemos en la puerta. Dale. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Ay, perdón. Nada. ¿Qué ha pasado aquí? Un pel desorden. ¿Te ayudo? ¿Eh? Llevas muchos días de mudanza, ¿no? Está, puedes subir. Bueno. ¿Y entonces? ¿Quieres salvarte? No sé. Como todo, supongo. ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? Pues...
Tú me has buscado, supongo que sabrás dónde llevarme. Ayer me dijiste que me debías una. Bueno, pues ¿qué puedo hacer por ti? No sé. Hablarme un rato. ¿Hablarte de qué? De cualquier cosa, no sé, de que me cuentes de qué signo sos, no sé, en Madrid, cuál es tu equipo de fútbol favorito, comida que prefieras. Lo que vos quieras. ¿Qué te hablo ahora mismo? Sí, ¿de qué signo sos? De Escorpio. ¿De Escorpio? ¿Y equipo de fútbol que seas? Pues el Real Madrid y Plato la Carne. ¿Y en Madrid tenés mascotas? ¿En tu casa hay animalitos? Tenemos un hámster. Que es pequeñito. Marrón. ¿Y qué más? Es que, me gusta el rally, pero que no creo que te interese hablar de esto. Sí, me gusta, sí. Sí, me interesa. ¿Te gusta el rally? ¿Quieres ir a almorzar? Sí. ¿Quieres que te lleve a comer carne? Venga. ¿Y en Madrid qué haces? Pues digamos que soy ingeniero. Y trabajo en el departamento de control de calidad de una industria láctea. Eso es. Bum, 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 bum. Soy padre. Juego al tenis. Fatal. Y si me das un minuto, pues te hago unos barquitos de papel. Que bueno. ¿Y alguna otra habilidad? ¿Qué será? Pues mira. Está muy bien. Estas son las tonterías que cuando tienes niños, pues que te empiezan a salir, no sabes de dónde te salen, pero que te afloran. ¿Vosotros no tenéis niños? ¿Vosotros quiénes? Pues mujer, pues tú y el dueño del jersey peruano. No, con el dueño del culo peruano no tenemos hijos. ¿Y ustedes que hace mucho tiempo que están juntos? 20 años. 20 años. ¿Cómo se hace? Pues haciéndolo. Sí, claro. No sé, igual también la niña no se ha unido mucho. ¿Tenés una nena? ¿Cómo se llama? Se llama Nina. ¿Y le enseñás también a hacer barquitos de papel? Pues fíjate que no le interesan. Debe ser cosa que las niñas... Pero a lo mejor si alguna vez tenemos un niño... Pues a lo mejor sí que le gusta. Es que está mi mujer que quiere ir a por el niño. Está con que si el reloj biológico está empezando a correr, que si ya tiene 40. Esas cosas que les pasan a las mujeres a cierta edad. ¿Y qué saben los hombres de las cosas que les pasan a las mujeres a cierta edad? Pues vivo con una niña de 6, con mi mujer que tiene 40 y mi suegra Milagros que tiene 65. Me puedes preguntar lo que quieras. Está bien. El combo completo. El combo completo. ¿Y tú? ¿Qué? Cuéntame algo tú. No sé, ¿qué quieres que cuente? Lo que quieras contarme. Y no sé, te puedo contar que... A ver, sos la primera persona con la que puedo hablar más de 10 minutos desde hace 3 días.
Permiso. No, gracias. ¿No vas a comer nada? No, no tengo hambre. No serás vegetariana ni cosas raras de esas. No, nada que ver. Al contrario, me encanta la carne, como fritos, golosinas, todo lo que engorda. Solamente que estos últimos días, no sé, no tengo hambre. Pues a mí me parece que me ha cambiado el sueño. No sé, es como que me quedo dormido en cualquier sitio, en los taxis, en las salas de espera. En mi auto. En tu coche, sí. ¿Con qué te lastimaste? Me he cortado haciendo la mudanza de un familiar. Déjame que te suene. Ay, sí, gracias, porque... ¿Te ha pasado alguna vez de hacer cosas que no esperas? Sí, claro. Eso lo podemos sacar por acá por la ventana. Si te da el ancho, ¿por qué no le tomamos la parte de acá? Medimos la parte más ancha. Si sale la parte más ancha, se sale entero. Pero tráete unas poleas, unas frazadas y ya lo tenemos preparado. Poleas no hay, no creo que entre en el camión, ¿eh? Pero a mí nadie me dijo que había un piano, así que las poleas... A mí tampoco me dijeron que había un piano. ¿Cómo que no? Yo he hablado con el cargado, el... Candore. El señor Candore. Se le ha dicho clarísimamente que había un piano. Sí, pero un pianito, no esto. No, esto tiene que prepararse, pero para llevarlo otro día, viernes, sábado, no antes. No, escúchame, esto tiene que quedar fuera hoy. ¿Hoy? No, de ninguna manera, no. No es un problema. Además, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Sí, una irresponsabilidad. Además, tenemos tres mudanzas hoy. Sí. Lo que es una irresponsabilidad es venir a una mudanza así. Esto es una fantochada, o sea, no tienen herramientas, no tienen nada. Es una pieza de colección. Pues yo voy sacando las cajas del palier. Sí, cualquier cosa me... Está bajando. ¿Por qué no le das una mano al muchacho Félix? Sí, cómo no. Encantado, señor. Pero... Bueno, en todo caso, llámelo a Candore, se lo soluciona, ¿eh? ¿Te subirías? ¿A dónde? Ahí, al barco. ¿Al barco? Sí. ¿Y si pudieses elegir
¿A dónde te irías? A Reykjavik. ¿A la capital de Islandia? Sí. ¿Y qué tiene de especial? No, no tiene nada de especial, pero una vez lo vi en una película y siempre pensé que me gustaría ir ahí. ¿Y vos? Ah, pues yo... a cualquier sitio, pero que tuviese palmeras, arenita blanca, mar... Bueno, Reykjavik tiene mar. Pues entonces podemos ir juntos. Pero no tiene palmeras. Además no nos conocemos. Además no nos conocemos. ¿Viajas mucho? Pues muchísimo menos de lo que me gustaría. Y eso que cuando era pequeño quería ser marinero. Me gusta imaginarme lo que había al otro lado del horizonte. También como vivía en Cuenca y estaba ahí como encerrado entre montañas. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué quería ser cuando fueses mayor? Cantante y poeta. ¿Y cantas? No, horrible. Pues mi niña dice que quiere ser astrónoma. Pero creo que se piensa que los astrónomos son unos señores de blanco que van flotando por el espacio. Astronauta. Sí. El otro día me llama y me dice, papá, papá, que he visto un astrónomo por la ventana. ¿Y le extrañas? Pues sí, pero bueno, ya en dos días ya la vuelvo a ver. No sé, es raro porque nunca he estado tanto tiempo lejos de mi casa. ¿Quieres ver una foto? Se la ve feliz. ¿Se te parece? A mí también se me ve feliz. No sé. ¿Qué pasa? No, que me tengo que marchar. ¿Dije algo malo? No. Escúchame, no sé, quizás sí se te ve feliz. No, si no es eso, mujer, no es eso. No es eso, es que me ha quedado pendiente una cosa que tengo que resolver. Te acompaño.
¿Qué se hace en esta ciudad un sábado por la noche? Lo mismo que en cualquier lado. Puedes ir al cine, puedes ir a bailar, a tomar algo, a ver un espectáculo, no sé. Lo que quieras. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo una cena de despedida en la casa de unos amigos. Tengo que ir. Bueno, si es así, me marcho. Lo hemos pasado bien, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? No sé, te subís ayer a mi auto, me pedís que te lleve a un departamento, me haces esperarte 3 horas, bajás 800.000 bolsas de consorcio. Cuando te subiste, quedás mudo, no me explicás nada, no sé, ¿quién vive ahí? Ahí no vive nadie, ya te he dicho que era de un pariente. Ay, ¿cuánto secreto? Pues como todos. ¿Como todos qué? Tú también me montas en tu coche, te pones a llorar y no me dices una palabra. ¿Y cuál es el secreto ahí? Pues no sé cuál es el secreto, pero tú no estás casada. No, estoy sola. ¿Y cuál es el secreto? Tú me habías dicho que estabas casada. Departamento ese es de Agustín, de mi padre. Bueno, era en realidad porque está embargado por un banco. ¿Y tu papá dónde está? Ha muerto hace 2 días. Hacía más de 30 años que no teníamos relación. Mis padres se separaron y mi madre me llevó para España y desde entonces... ¿Ya no tenía familia acá? Ni familia ni nada. Su casa era un piano de cola y una cama de una plaza. Es lo que él eligió. Lo tocó. ¿Cómo dices? Digo que lo que eligió o lo que le tocó. No, lo que él eligió. Él eligió es aislarse, desaparecer y llevar la vida que llevó. Bueno, no sé, a lo mejor no pudo separarse de otra manera. No sé, no siempre se puede elegir, a veces te toca. Ya cuando se tiene un hijo, lo que no se puede hacer es elegir. Tienes que estar ahí. No puedes desaparecer de un día para el otro, como si no tuvieras responsabilidades. Sí, ¿nunca pensaste que quizás para él fueron ustedes los que desaparecieron? Si yo tenía 6 años. Mira, déjalo, si no lo vas a entender, tú no tienes hijos. Y por lo visto, a nadie a quien rendirle cuentas. Puedes coger, desaparecer y si te da la gana no atender una llamada de teléfono. Que termine bien el día. Buenas noches.
Una vez más nos encontramos aquí, veo caras conocidas. Antes que nada, quiero pedir un aplauso para la gente de sonido y de efectos, sin los cuales no sería posible este show. Yo hubiese querido ser, mi madre también lo había querido así, que sea cantante melódico. No ha podido ser, Dios no me ha dado una voz ni un oído privilegiado, pero me dio un nombre, Carlos Alberto. Espero que la pasen bien. Les aseguro que esta noche habrá alegría. Hola. Qué suerte que viniste. Ah, una fiesta, pensé que era una cena. Ay, no, son todos conocidos y amigos. Pasá. Vení. ¿Y Andrés? No, no viene. Espera. ¿Quién se cortó el pelo? Andrés. Ah, no sabía nada. No. Antes no le gustaba. ¿Y las nenas? Arriba deben estar dormidas. Si quieres anda a verlas. Ay, nunca vi. ¿Para asomar un cuarto hablo desde acá? Sí, desde ahí.
Sí, dígame. Hola, Roberto. Soy Alma. Ah, hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, también. No te desperté, ¿no? No. No, que va. ¿Qué tal, Roxana? Bien, bien. Estoy abajo. ¿Qué me dices? Sí, porque llamaba y no contestaba a nadie y me preocupé. No sé, pensé que ya nos habíamos despedido. En realidad, vine a pedirte disculpas. ¿Quieres subir? Hola. Permiso. Pasa. Estoy enseguida. Hola. Hola. Perdón. Discúlpame, no estuve bien. No sé, estoy tan aturdida con lo que me pasa a mí que pareciera que no puedo ver nada. Me tendría que haber callado la boca y escucharte un poco y no opinar de cosas que no sé. No, soy yo que estoy, que no me conozco. No tenía por qué haberte hablado así. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste acá? No, salí para ver si me despejaba un poco y tal. Pero no soy muy bueno para ciertas cosas. Así que nada, volví y estaba con unas fotos. Estaban en el apartamento. No sé. Yo llegué aquí a Buenos Aires y de repente me vi ahí en medio de todas sus cosas, decidiendo qué hacer con todo aquello. Se me sentía como una especie de intruso hurgando en la vida de otra persona. Trataba de encontrar una pista, no sé. ¿No te acordabas nada de él? Sí, me acordaba de sus manos. Era músico. Y yo llegué a Buenos Aires y fui directamente al hospital. Quería verlo. Ni siquiera sabía cómo era la cara de la persona a la que estaba buscando. Atrevido a venir antes. Tenía miedo de verlo, de escucharle, de preguntarle. Hasta que no volví al apartamento la noche del velatorio y vi el piano ahí solo, en medio de la oscuridad. No terminaba de hacerme la idea de que Agustín estaba realmente muerto y de que a mí se me había terminado el tiempo de saber.
es lo único que he encontrado de nosotros dos juntos. ¿Todavía querés ir al mar? ¿Al mar? Al mar, mar, Reykjavik, arenita blanca, palmeras, ese sol. Había subido aquí antes. Justo como a mí me gusta. Lo sé. Hemos llegado además para el atardecer, que es siempre lo más bonito. Y sí, está todo calculado. Y se podrán pedir unos cocos de esos que vienen con el cóctel adentro y con la sombrillita. Pero por supuesto, el coco con la sombrilla, reposeras, chicas que te abanican, puedes hacer snorkel, puedes pedir lo que quieras. ¿Habías estado aquí antes? Sí, sí, yo vengo 2 o 3 veces por semana. Tengo ahí en el auto la malla del snorkel, unas patas de rana y... ¿Vos trajiste tus cosas? Pues fíjate que con las prisas del viaje y tanto trámite se me ha pasado. Pero... Lo que sí que no me olvido nunca es la tabla de surf. Eso sí, yo no viajo así de ella, que a mí me gusta mucho. Bonito. Es justo como a mí me gusta. ¡Qué suerte! La tibia, ¿eh? Te puedes tirar si quieres. ¿Sí? Sí. Eres mi invitada, si quieres se puede. No, no, no. ¿Qué? 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 Nada. ¿Qué? Se está muy bien aquí. Sí. ¿Qué ha pasado con tu cena? No, no era una cena al final, era una fiesta y huí despavorida antes de convertirme en calabaza. ¿Dónde era que había alguien que se convertía en calabaza? En un cuento, en La Cenicienta. No, pero ella no se convierte en calabaza. No. Bueno, la carroza, pero es lo mismo. La cuestión es que al final todo se convierte en lo que no es. O lo que no es. En lo que es. Está bien, bueno, en lo que es o en lo que en realidad no es. ¿Es eso? No sé, yo me lío. Tú eres la que escribes, tú eres la que sabes de estas cosas. Igualmente todo era para decir que no creo más en los cuentos de hadas. Eso. Eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Estabas diciendo eso? Por ejemplo, yo a mi hija no me gusta llenarle la cabeza de pájaros con esas cosas. ¿No le lees a tu hija? Le lee su madre. Bueno, además que cuando llego a casa normalmente está dormida. ¿En serio? Deberías. En serio, no hay nada más lindo para un chico cuando sos chiquito que se siente tu papá al lado y te lea tu cuento favorito. Deberías. Buenos días. Buen día, señor. ¿Qué haces?
Nada. ¿Cómo que nada? ¿Estabas durmiendo ahí? No, estaba que me tiré un rato. Esto... Yo estoy ahí en la esquina y desayunando. No sé, si quieres venir, estoy ahí. El amigo de mi hermano que jugaba al fútbol con él. Me dijo que quería ver, que quería salir conmigo. ¿Qué decís? ¿Qué le digo? Decirle que sí, no le vas a decir que no. ¿Qué tiene que ser amigo de mi hermano? Sí, bueno. Sí, va. Bueno, un café con leche. Un café con leche, por favor. No, gracias. Cómete una. No, no tengo hambre. Cómete una. No fumes ahora, ¿eh? No, no voy a fumar, lo dejé ayer. Anoche, ¿por qué no me dices que vives en un coche? No vivo en un coche. ¿Cómo que no? Ayer nada más. Bueno, por unos días. Pues para ser por unos días estás bastante bien equipada. ¿No? ¿Te falta la tostadora? No sé. Pensé que nos estábamos conociendo. Me dices que estás casada, que te estás mudando y no hay ninguna mudanza. Ya, ya, eso ya me lo imaginaba yo. No sabía cómo decírtelo. Hace días que estoy dando vueltas con el auto sin saber qué hacer ni dónde ir. Desde que me fui de casa. Hola. No sé qué pasó esa mañana, pero entré como todos los días. Lo vi. Y tuve la sensación de que Andrés... no estaba más. Como si después de 9 años de golpe fuera otro. Como si el tiempo... no sé, lo hubiera desdibujado. Estaba saliendo, ¿eh? Llamo después. Sí. Al rato el portero de mi edificio me avisó que me habían robado el auto. ¡Hola! Tocó el timbre y me avisó, así que bajé. Y lo vi ahí en la calle con el vidrio totalmente estallado. Sin el equipo estéreo, sin la rueda de auxilio, sin el encendedor. Por eso no tiene encendedor el auto. Todo revuelto. Y... no sé. Abrí la puerta y se me caían las lágrimas. Era un robo nada más. Pero no... no sabía qué hacer. En otro momento yo lo hubiera llamado a Andrés, pero... no se me cruzó por la cabeza. No sé, no podía llamar a una sola persona de las 200.000 que tengo ahí agendadas en el teléfono. Así que saqué los vidrios del auto, como pude. Y me quedé sentada ahí no sé cuánto tiempo. Pues empecé a dar vueltas en el auto con la cabeza completamente vacía, sin pensar en nada, sin controlar absolutamente nada. No sé, me resultaba un alivio el auto. Cuando volví a mi casa me sentí
estoy completamente ajena. Escribí una nota, inventé un viaje relámpago, de esos que a mí me salen todo el tiempo. Y me fui. O sea que te has separado. Más que eso. ¿Y qué piensas hacer? No sé, resisto más de lo que imaginaba. Pero es una prueba de resistencia a esto. Quiero decir, tendrás familia, tienes amigos. O sea, qué alma. Uno no puede vivir en un coche. No tengo ganas de pedirle nada a nadie. Pues sí, eso está muy bien, pero ¿qué ganas tú con todo esto? Si te quieres separar, estás en todo tu derecho, pero puedes hacértelo más fácil. Quizás no lo puedas entender, pero yo tengo la sensación de que de verdad no sé cómo se sale. Hace días que tengo la sensación de estar dando vueltas en círculo. Y bien, lo más importante es este ventanal, que puede ser un pasaplatos, un mirador, depende, ¿no? Asómense, por favor, asómense. Esto es el largo pasillo y el cuarto más bonito, porque tiene un propio congelador. Es ideal para el pequeñito, para el cuarto para niños. ¿Tienen hijos ustedes? No. Ya, no tienen. ¿Recién casado? No, 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 recién casado. No, este es el colegio. Pero hay cosas que yo valoro del piso. Que si tiene sistema de ventilación en todas las habitaciones. Eso no cualquier piso. No. Tiene su baño. Su baño con su bidé, con su... con su este para lavarse las manos, no sé cómo se diga aquí, la pila. La pileta. ¿La pileta? La pileta. Pues con su pileta, buena intercomunicación entre cocina y salón. Eso, por ejemplo, que tienes invitados y lo típico, que pasas... Eso está muy bien. La. ¿O no está muy bien? Sí, está muy bien. ¿Eso no te gusta a ti en una casa? Sí. ¿Que tenga para pasar los platos? Eso para mí, en una casa, te lo prometo, ¿eh? Es de las cosas que más me gustan. Sí. Como que me divierte, sí. Porque está uno cocinando y el otro está aquí con invitados. Que si quieres invitar a los Muñiz, de repente. Por ejemplo, estamos ahí... Que si viviendo, que si teniendo una vida ahí bien bonita. Y se nos ocurre invitar a los Muñiz. Si te gustan a ti los Muñiz, si no invitamos sí, a otro. No. No te gusta mucho por ella. Ella no me cae muy bien. Claro. Por lo suyo. Pero es que ella ha sufrido mucho en su vida. Y ella lo ha pasado muy mal y tú eres injusta con ella. Porque... le falta una pierna, pero ella es valiente. Qué tontería. ¿Tienes manía acá? ¿Qué tengo? Manía acá. Ah.
us would know. Prepare the fruit to our souvenir. Et je vais t'assurer tout ça suffit pour moi. ¿Es la hora? Casi. ¿Te quieres dormir? Igual me gustaría estar dormida cuando te vayas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha escapado? ¿Y sola o la han ayudado?
Thank you.